Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hice un equipo de alabanza de guitarra eléctrica o para bajo por solamente $300. Así que quédate a ver este video. Muy bien amigos, básicamente es el 31 de diciembre, ya vamos a terminar el año y quería hacer este video para ustedes porque en esta Navidad me regalaron $300 y decidí hacer un equipo de alabanza con ese dinero, sobre todo porque lo puedo tener aquí en mi taller, aquí en el trabajo. Y a veces si hay una emergencia y necesito ir a llenar, ya sea normalmente el bajista o un guitarrista no puede llegar. Normalmente yo tengo tiempo para ir a las grabaciones de la iglesia para el servicio. Entonces los domingos a veces no puedo tocar, pero puedo tocar los días que se graban los servicios. Y te voy a mostrar lo que pude conseguir terminando el año 2020 para el 2021 con solamente $300. Pues vamos a pasar rápidamente aquí al internet donde te voy a mostrar el equipo. Ese es el pedalboard, que es un FC-1010, y te voy a mostrar qué es lo que está controlando este FC-1010 o FCB-1010. ¡Tada! Es un 11 rack. So, el equipo completo que conseguí es una guitarra eléctrica, que es esta Epiphone. Es una Epiphone GT2. Epiphone Special GT2. Que tiene dos humbuckers y viene con tremolo. Nunca había visto una Epiphone con tremolo. Creo que había visto las Gibsons con Floyd Royce, pero nunca había visto una guitarra Epiphone con tremolo. So, gracias al que me pudo vender esta guitarra. Por solamente me la vendió en $95. No tenía cuerdas, solo le ajusté el cuello, le ajusté los tuners, los apreté un poco porque estaban muy sueltos. Cuerdas nuevas, Slinky, Ernie Balls. Viene con tremolo y ya venía con su tremolo bar, que es algo padre que ya venía esta guitarra. So, muy bien, el FCB y el 11 rack venían en un paquete. Esta es otra persona que se los conseguí. Quería $250 por todo, pero le dije, nada más tengo 200 y entonces nada más me iba a vender el 11 rack. Pero al terminar el día platicando con él, por alguna otra razón le caí bien. Y me vendió el 11 rack con el case, con el rack case y el FCB por $200. Algo peculiar, algo muy importante que tiene este FCB 1010 es que tiene un chip que se llama Recprom. So, vamos a ver, tengo aquí, vamos a pasar aquí a esta página. El Recprom es un chip, aquí está este, que puedes poner, que puedes instalar al FCB 1010 y lo que hace es de que cambia las funciones del FCB 1010 y puedes usarlo con el 11 rack, ahí está el Recprom. Y lo puedes usar con el Kemper, creo que con el Pod Pro y Kemper y el Axe FX. También viene con funciones para el Axe FX. También el, no sé cuál sea, creo que este es el G7 de TC. So, tiene algunas funciones separadas, ya depende a cuál es el procesador de efectos. Supuestamente este tiene el Recprom para el 11 rack. ¿Qué es este? Recprom para el 11 rack. Ahora, algo también muy importante de este 11 rack, que esta es la segunda versión del 11 rack.
La primera versión del 11 Rack estaba hecha por Digit Design y después cuando Digit Design creo que lo compró Avid, se convirtió en el 11 Rack, pero por Avid. Y pusieron, ya instalaron el Expansion Pack, que antes lo tenías que comprar, y le tenías que hacer el firmware update. Le tienes que hacer update al firmware. Este ya viene con el Expansion Pack y viene con todos los amplis y todos los efectos que antes tenías que comprar. So, si te puedes conseguir la segunda versión, te lo voy a recomendar. Muy bien, so, básicamente lo que es el 11 Rack se ve así. Es igual como el plugin que viene con Pro Tools. No sé si viene con Pro Tools, no me acuerdo. Pero sí, esto es muy similar a la versión plugin, como el Helix, que también tiene el Helix Native, el Positive Grid, que es el Bias FX. Que es otro de mis favoritos. La segunda versión es increíble. Voy a hacer un video sobre ese plugin. Y es básicamente, es muy simple. No tiene demasiados efectos. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocks. Y cada uno tiene un límite de efectos cuáles puedes usar. Es limitado, pero se oye muy bien. La calidad de audio que pude encontrar en este pequeño review, o sea, que apenas lo pude hacer hoy. Lo único que no tiene este procesador de efectos es de que no puedes poner tus propios IRs, pero tiene un effects loop. Y lo que puedes hacer es que puedes cancelar o puedes apagar el gabinete y puedes usarlo con un pedal de impulse response. So, esa es una muy buena característica de este procesador de efectos. Es muy versátil. Puedes usar solamente el preamp. Y el preamp lo puedes usar directamente. Ya digamos que tienes un amplificador de bulbos. Puedes usarlo por el send return del effects loop. Y lo puedes usar tu ampli como un power amp de bulbos. ¿Ok? Y se va a ver igual. Se va a ver increíble este como preamp. Muy bien. So, déjame mostrarte algunos de los efectos que tiene. Ahorita el que estoy usando es un Matchless 30. Y lo estoy usando con un Bogner 30. Y un micrófono condensador 414. Off axis, no está on axis, está off axis. Ok, so tiene wah, tienes dos tipos de wah, tienes un black wah, creo que es un crybaby, y un shiny wah que voy a adivinar, creo que es un vox wah. Y a ver, vamos a escuchar la guitarra. Tengo un poquito de reverb, vamos a quitar la distorsión, el volumen ya está, el reverb. Y soy de esta manera. Vamos a prender el wah. Hay un pequeño delay o delay entre cuando mueves el wah, igual el volumen, a cómo responde. Y otra cosa que tiene, que si cambias de presets, no se cambian los LEDs del FSB 1010. Nada más lo tienes que prender y apagar para que veas qué efectos están prendidos. Eso es algo que te recomiendo, que solamente lo uses en effects o que solamente lo uses en preset. Y ahora el effects 1 tienes chorus, dynamic compressor, flanger, EQ, great compressor, multi chorus, orange phaser, Paramec EQ, un roto speaker y un vibe phaser, que es como un univibe. En el bloque número 2 tengo ahorita un EQ, pero lo estoy usando como un clean mid boost. Y aquí tienes igual chorus, igual los mismos dynamic compressor, flanger, graphic EQ, gray compressor, multi chorus, Paramec EQ, orange phaser, roto speaker y el univibe. Ok. Son las distorsiones, tienes un Black Ops, que es como un rat, DC distortion, que es ¿cómo diríamos? Es solamente propiedad de 11 Rack, de la tecnología 11 Rack. Un GRC overdrive, que es como un tube screamer.
Try Not Fuzz en un White Boost, que es como un RC Booster. Ok, de los amplis, vamos a ver todos los amplis que tienes. Vamos a bajar esto un poquito para que los puedas ver todos. Y estos son todos los amplis que tienes. Tienes Tweed Lux, Tweed Bass, un Bass Breaker, no un Bass Breaker, un Tweed Bass. Originalmente ese ampli iba a ser para bajo, pero quedó muy bien como para la guitarra eléctrica. Y de ahí se basó Marshall para hacer sus amplificadores. Ok, so un Blackface, Vibrato, Lux Normal, un Black Vibe, SR o Stereo, o Super Reverb. Creo que es un Super Reverb. 65 Mini. Después nos vamos a un J45, que es un Marshall, un Blues Breaker. Después un AZ30. Ah, este AZ30 es increíble. Después un Blackface Dual, Plexiglass Very, Marshall, Plexiglass 50 Watts, otro Marshall de 100 Watts. Plexiglass 100 Watts, que es un Marshall de 100 Watts. Blue Line Bass, que es creo que es un Ampeg o un Acoustic. Creo que es un Ampeg, un Vintage Ampeg. Después vas a tener un lead, ¿cuál es este? Es un 800, un Marshall 800. Después está el M2 lead, que es un Mesa Boogie Mark II lead. Después está el Soldano. Tienes Drive, Crunch y Clean de Soldano. Después un Tret Plate Modern and Vintage, que es igual, es un Mesa Boogie Tret Plate o Triple Rectifier. Después sigue el Matchless, que este es mi ampli favorito. Y de ahí sigue RB, que es el Wagner. Canal rojo, azul y verde. Red, blue and green. Después tienes estos amplis que son tecnología de 11 Rack. Que es el DC Modern Super Overdrive. Un DC Modern 800, como Marshall 800. Después tienes el Modern Clean. Y después tienes tres que son Vintage, que es el Crunch, Overdrive y el Clean. El Clean Vintage se oye increíble. Tiene una dinámica muy especial. Y por final tienes un DC Bass, que es un igual, su propia tecnología de 11 Rack, que es como su propio amplificación, digamos, virtual. Ok, en el FX Loops explica solo, tienes un FX loop donde puedes tener efectos extras en el FX loop. Después tienes el volumen, que es el pedal, que es el segundo pedal aquí del FSB 1010. Todavía lo tengo que calibrar. Okay, puedes hacer swells, so ya no necesitas tener un pedal de volumen. Después sigue las modulaciones. Las dos modulaciones las uso al final. Y de modulaciones tienes un C1 Chorus Vibrato, un Flanger, un Multi-Chorus. Tienes un Orange Phaser, un Roto Speaker y un Vibe Phaser, que es igual como los tenías en el otro. Igual va a ser un Univibe. Vamos a dejar el Multi-Chorus y lo vamos a dejar ahí. Y los dos, el que sigue es el Delay. Tienes un Bucket Brigade Delay. Tienes un Dynamic Delay y un Tape Echo. ¡Wow! Son pocos, pero de muy alta calidad. El Tape Echo está basado en un tono como David Gilmour. El Bucket Brigade Delay, diríamos, es como un estilo The Edge, de U2. Y el Dynamic Delay es un plugin de Avid, de Pro Tools. Creo que también lo encuentras en el Pro Tools. Y al final tengo un Reverb. Estoy usando el Back Panel Spring Reverb, que es un Fender. Y tienes el 11SR, que es el Stereo Reverb. Y aquí tienes muchas opciones de tipos de reverb. Vamos a dejarlo en Studio. Ok, voy a usar el Booster para que oigas cómo un amplificador de bulbos, si tú pones un EQ y le subes todo el volumen, te va a distorsionar la sección de los bulbos. No te va a subir el volumen si está al principio de la señal, directamente al preamp, sino te va a dar distorsión. So, si este es una copia más cercana a un amplificador de bulbos, me tiene que dar distorsión. So, vamos a tocarlo clean. Ahora el booster.
So, es una copia, una simulación muy cercana a lo que es en realidad un ampli de bulbos. Ahora voy a poner la distorsión, que me va a dar mucho más clipping. Y ahora si pongo el booster antes de la distorsión, ahora se va a ver así. Ok, so es mucho más distorsión todavía. So, en pocas palabras, ya tengo mis tres etapas de distorsión. Tengo lo que es un clean boost, un clean overdrive, y con el clean boost y el overdrive me da ya una distorsión, un clipping más de distorsión. Ok, amigos, ahorita te voy a mostrar un tono, cómo se oye el Everrack con un bass. Este es un Infinity P-Bass. Con 5 coils, split coils. Igual este bass no me costó más de $100. Cuando lo compré, ya tiene hace rato, ya tiene tiempo. Y se oye increíble. Igual tengo mi Sterling Rave 5. Y estos dos son mis bajos favoritos. Vamos a oír cómo se oye con el Blue Line Bass. Estoy usando un 8x10 Blue Line con un micrófono 421 off axis. Y se oye así. So, ese es el tono con el Blue Line. Pero si usamos ahora el otro ampli, que es el DC Bass, vas a oír la diferencia del tono. Okay, so básicamente es un tono muy simple. Lo único que estoy usando es un poquito de compresión. Estoy usando el Gray Compressor y se ve de esta manera el sustain. Vamos a bajarlo y vamos a subir un poquito el nivel. Y si está un poquito break, nada más bajo el tone. Vamos a tocar con el pick. Y ahora vamos a tocar solamente con la yema del dedo. So, este bajo es muy versátil, igual como el Stingray. Son bajos pasivos, single coil. Es lo máximo. Y ahora entiendo por qué tantos bajistas tienen un P-Bass siempre en su arsenal. So, te lo voy a recomendar.
¿Qué más tengo en la señal? Tengo un poquito de reverb y estoy usando el SR y tengo un room medium. Vamos a usar un small room. Vamos a usar studio. Mejor. Vamos a dejarlo ahí. Ok, so, se oye bien. Y lo que voy a hacer ahora es de que voy a hacer un track y voy a tocar la guitarra eléctrica y el bajo en la misma canción. Voy a quitar y poner ya sea el bajo o la guitarra para que escuches más o menos cómo se oye en un track. Ok, vamos a pasar al track. Bien, amigos de YouTube, espero que este video te dé una idea de lo que puedes hacer con $300 con hay tecnología muy buena y que es muy barata el día de hoy. No necesitas gastar demasiado dinero para tener algo sólido en el 2021. No se te olvide suscribirte al canal, déjame tu comentario, tus sugerencias, qué equipo comprarías tú por $300, ya sea para la guitarra eléctrica o el bajo.
dame tu opinión, haz tu comentario en la sección de la descripción, checa los otros videos y dale click a la campanita de YouTube para que te deje saber cada vez que hago un live stream o hago nuevos videos. Si necesitas impulse responses, vete a mi página y mis últimos videos que son dedicados a impulse response. En la descripción tengo un link directo a los impulse responses que son gratis para ustedes. Cuídense mucho, amigos de YouTube, y los veo en el 2021. Dios me los bendiga. Chao.